Es un placer saludarle en este inicio de semana, prácticamente concluyendo también el mes de julio, tan solo unos días. Se trata del séptimo mes del año y con mucho gusto desde el Chilpancingo, la capital del estado, desde donde transmitimos, le saluda a su amiga Lisette López Curiel, invitándole para que de aquí hasta las 20 horas 8 de la noche podamos acompañarnos en este que es el recorrido informativo local. Los sucesos más relevantes que se han registrado en el estado de Guerrero durante las últimas horas, el fin de semana y, por supuesto, información nacional relevante. Gracias por acompañarnos. Y entro de lleno y directo con este reporte de mi compañero Pablo Maldonado a propósito del conflicto entre los transportistas. Usted sabe que durante la última semana, de manera muy puntual, le hemos informado primero de este llamado que los transportistas aglutinados en la COSTE, esta confederación de organizaciones de sitios y transportistas del estado de Guerrero, emplazando a la CETIG a que retiraran las unidades piratas. Después lo que ha sucedido con estos operativos, el enfrentamiento en la plaza cívica, y le cuento que tanto jueves como viernes, para amanecer sábado, en el Palacio de Gobierno y en la Secretaría General sostuvieron estos grupos de COSTE un encuentro con el secretario de Gobierno. Mi compañero Pablo Maldonado, durante el fin de semana, le ha dado seguimiento a este tema y también tuvo la oportunidad de entrevistar al secretario general de Gobierno, David Cienfuegos, sobre este particular tema. ¿Cómo le harán para resolver el problema con los transportistas, que no es cosa menor? Me voy a enlazar hasta la sede del Palacio. Ahí estás tú, Pablo. Buenas noches. Lisset, buenas tardes. Pues como ya bien comentas, el tema de los transportistas no es un tema cerrado aquí en Chilpancingo. Y es que el fin de semana el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgados, dio de qué hablar en el sentido de esta reunión que se tuviera después de que el grupo de la COSTEG, el grupo de los transportistas del estado de Guerrero, pues dieron un ultimátum al gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, en el sentido de que sacara a Juan Mendoza y a la CETIC de Chilpancingo, si no, ellos bloquearían la autopista del Sol, en lo que conocemos el parador del Marqués. Eso es por un lado, y por otro lado, se tiene una reunión ese día por la noche en donde llegan algunos acuerdos y se rumoró que incluso hasta se había tocado el tema del aumento del pasaje aquí en Chilpancingo, situación que el secretario general de Gobierno desmintió. Además, también dijo que los acuerdos, o el acuerdo principal al que se había llegado, era precisamente el que el gobierno del estado garantizaría el retiro de las unidades piratas que están circulando en Chilpancingo por parte de la CETIC, y que tras este acuerdo pues evitar el bloqueo el viernes pasado y que se dejara sin servicio del transporte público a la capital de Guerrero. El secretario general de Gobierno también afirmó que estas unidades han dejado de circular, que fue el acuerdo principal, y es por eso que ellos decidieron quitar o retirar el ultimátum y dar el servicio el día viernes. Pero ¿qué te parece si vamos a ver parte de lo que comentó el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado? Las unidades que se consideran piratas y que están en este momento también violando el Código Penal, es decir, están incurriendo en un delito. Y por el otro lado, el acuerdo también fue que ellos tratarían, creo que es un término correcto ya, tratarían de ajustarse a la normativa de tránsito para no generar los problemas que hemos visto, y sobre todo es la lucha que ellos tienen también de regularizar todo lo que tiene que ver con sus unidades. Como lo acabamos de ver, el secretario general de Gobierno afirma que el tema de los transportistas es un tema en el que se va avanzando y que, a pesar de que hay poco personal en la dirección de transportes, que fue algo de lo que también aceptó, de lo que ha estado fallando el estado en cuanto a la revisión del transporte público, en cuanto al personal que labora en la dirección de transportes, dijeron que harán lo posible precisamente para evitar que transportes piratas, como los conocemos, estén circulando en la ciudad de Chilpancingo, y que con esto pues se tranquilice un poco el tema del transporte, que si se llega a afectar el servicio, estaría afectando a toda la ciudadanía en general aquí en Chilpancingo, Lisset. Gracias, Pablo Maldonado. Muy buenas tardes. Noche. Es mi compañero Pablo Maldonado, en torno a esta información muy precisa que nos está compartiendo desde el Palacio de Gobierno, y luego de esta oportunidad de tocar el tema con el secretario general de Gobierno, pues el encargado de las políticas públicas. Y por cierto, ahí, se le
sobre el tema de los policías. Los policías que usted sabe están suspendidos porque pues también se habrían manifestado, realizaron un paro. Hay una advertencia, una sentencia prácticamente para estos de que hoy lunes o regresan o de plano serán cesados. Mi compañero Pablo Maldonado nos preparó la siguiente información. El secretario general de gobierno David Cienfuegos condenó la actitud de los policías estatales acreditables que desde hace ya 6 días se mantienen en paro indefinido. Dijo que no deberían portar los uniformes, dado que se trata de servidores públicos quienes cumplen con un régimen específico en donde se debe prevalecer la disciplina por encima de todo. Ellos en este momento se encuentran, hasta donde entiendo, suspendidos y en ese sentido pues no deberían utilizar por lo menos los uniformes al encontrarse fuera de las funciones que les corresponden. Por lo que advirtió que serán evaluados por la Contraloría de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El funcionario estatal reveló que los paristas deberán regresar a laborar el lunes próximo o de lo contrario serán cesados. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. Y bueno, ahora vamos a hablar, tiene que ver con el gobierno del Estado, pero también tiene que ver con esta situación de las finanzas, de este déficit terrible que no era noticia, porque nos lo han dicho siempre desde que entró el gobernador Rogelio Ortega, de esta deuda que se viene arrastrando, pero ahora este fin de semana sus funcionarios, el titular de finanzas, Eliseo Moyano, aclara y dice el porqué de este déficit y adelanta es insostenible continuar de esta forma operando la administración del Estado. El secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyano Morales, precisó en conferencia de prensa para transparentar la información de la situación financiera de la administración estatal que Guerrero ha venido acumulando como bola de nieve, pasivos históricos que hoy representan una carga extremadamente pesada para cualquier gobierno, en algunos casos desde el 2001. El destino nos alcanzó, señaló Eliseo Moyano, y consideró que ante las carencias ya no se puede seguir tomando recursos donde no corresponde para solventar gastos operativos o de coyuntura, porque este modelo no funciona más. Informó que el déficit asciende a más de 13 mil millones de pesos, productos de diversos pasivos en las dependencias y del pago de plazas sin techo presupuestal, entre otros rubros. Lo que nos preocupa es el cierre del ejercicio fiscal y por lo tanto estamos pensando dejarle a la nueva administración una situación financiera que a ellos les permita concluir el año fiscal sin mayor quebranto, puesto que las proyecciones a finales de diciembre, a finales del año, si las cosas siguen como van, es que cerraremos con un déficit de 738 millones de pesos. Es decir, que el nuevo gobierno iniciará con un problema verdaderamente significativo. Indicó que la merma al presupuesto del gobierno de Guerrero durante el 2015 asciende a 1.665 millones de pesos, de los que 573.2 millones se destinaron al pago de nómina educativa para las plazas no reconocidas. Además, bueno, ya estamos de regreso, tuvimos por ahí algún contratiempo, ¿no?, con la señal, pero vamos a tratar de restablecerla, si usted así me lo permite. En tanto, nos vamos a esta pausa, que es la primera, que es muy breve, la invitación es para que no le cambie y siga con nosotros en este espacio de Grupo Multicable. Esto es Canal 10, GM Noticias. Nos vamos a la pausa. Únete a la lucha contra el chikungunya y el dengue. El mosco Aedes es el mismo que transmite estas enfermedades. Por eso, pícale a tirar cacharros, a voltear cubetas y tapar tambos. Mantén tu patio limpio, así evitamos el criadero del mosco. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. ¡Pícale que te pica, brother!
¿Te gustaría mejorar el aspecto de tu sonrisa? Centro Odontológico Integral, lo más sofisticado en atención bucodental. Tenemos la tecnología más avanzada, láser terapéutico, radiografías 100% digitales, personal certificado con especialidades en ortodoncia y ortopedia maxilar, cirugía bucal, endodoncia, periodoncia y prótesis dental. Sabemos que no todo puede ser perfecto, pero sí tu sonrisa. Centro Odontológico Integral, estética y funcionalidad que tú te mereces. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Condominio Francisco Villa. Ven y descubre el Condominio Francisco Villa. Departamentos cómodos y amplios. Cuentan con 3 recámaras, 2 baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítanos en Francisco Villa número 17, unidad habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros la salud no es un juego, te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. Alerta, detecta si tu casa se ubica en una ladera inestable. Revisa constantemente si existen grietas en muros, techos y pisos, rotura de pavimento, inclinación de árboles o hundimientos. Mantente atento a las indicaciones de Protección Civil y avisa inmediatamente en caso de observar cualquier señal de inestabilidad. Guerrero, juntas y juntos podemos. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La Correduría Pública número 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Cuauhtémoc número 146, Plaza Cuauhtémoc, local 104, Colonia Fraccionamiento Hornos en Acapulco. El Corredor Público número 6, licenciado Fidel Serrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Permanece atento a las indicaciones de Protección Civil. Aléjate de zonas que se inundan. Guarda documentos personales en bolsas de plástico y en morrales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil, lámpara de pilas y un botiquín de primeros auxilios. No intentes cruzar una corriente de agua. Si tu casa está cerca de una ladera, ten cuidado de los deslaves. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en desalojar tu casa si es necesario. En Mazda Acapulco fabricamos emociones. Con la nueva línea Mazda 2016, ven, conoce y disfruta de esta nueva generación de emociones. Estamos ubicados en Boulevard de las Naciones, Colonia Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. Y en la capital del estado, en el interior de Galerías Chilpancingo. Mazda, revive el... Anuncia tu servicio, producto o negocio con nosotros. Un equipo de profesionales dispuestos a trabajar para ti. Nos ajustamos a cualquier presupuesto. Teléfono 754-47-425-70, extensión 108. Sé parte de los que ya se anuncian con nosotros y eleva tus ventas. Grupo Multicap, solo la mejor televisión.
información. Primero agradecerle que siga con nosotros en este espacio de noticias de Grupo Multicable. Y voy a tratar de retomar esta información que prácticamente ya estaba concluida. Tuvimos ahí una interrupción técnica, pero déjeme decirle que en este tema de las finanzas, el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Eliseo Mollao, acompañado de David Cienfuegos, secretario general de Gobierno, este fin de semana en Palacio de Gobierno, pues nos convocaron a los representantes de los medios de comunicación. Ahí hablaron muy desglosadamente de este informe que aquí tengo conmigo. Y la análisis marcó que el déficit que arrastra el Gobierno del Estado es superior a los 13.500 millones de pesos. Y que incluso esto se arrastra desde el 2001, es decir, desde administraciones anteriores que rebotaron en el periodo de René Juárez Cisneros. Sin embargo, esta administración, la de Ángel Aguirre Rivero, porque no hay que olvidar que es el gobernador con licencia, y que ahora pues el gobernador interino, este señor Rogelio Ortega, reconoce pues que tomó estos casi 600 millones de pesos en enero para el tema de los maestros, que hay una deuda de años, no solo de él a meses de administrar el gobierno de Guerrero, una deuda como de otros 500 millones con la Universidad Autónoma de Guerrero, y así que sumarían la deuda de esta administración de 1.695 millones de pesos más. Un tema que, a decir del propio gobernador, son presiones, hay pasivos de 13.050, corrijo, no son 13.500, 13.050 millones. Pero aparte hay que meterle este año, porque así lo mandata la Federación y la Constitución, al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, es decir, la implementación de los juicios orales. Entonces el gobierno de Guerrero está obligado a meterle 296 millones de pesos, que obvio, no tiene. También en el tema del ISPEC están arrastrando esta presión de 250 millones de pesos, un desequilibrio presupuestal terrible que hace que la deuda o el boquete financiero, palabras textuales del gobernador del estado, pues sea tremendo, y se lo habrán de dejar de casi 1.700 millones al nuevo gobierno de Héctor Astudillo Flores, en caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decida no adelantar o no enviar aquellas participaciones federales que habría prometido. Dejamos el tema de las finanzas, dejamos el tema de los números, de lo desagradable, por cierto, y nos vamos a una información que es más amable, esta que tiene que ver con valores y lo que se está haciendo desde Tisla, desde un muy peculiar club. Mi compañera Rocío de la Cruz nos dice de qué se trata. Con la finalidad de fomentar los valores entre padres, hijos y sociedad, los clubes Cebollitas, con sede en la ciudad de Tixla y Mochitlán, realizaron caminatas en punto de las 6 de la mañana, que partiera una de ellas de la Plaza Cívica Ignacio Manuel Altamirano, misma que es apoyada por elementos de Protección Civil de Tixla. En dicha caminata, que recorriera la carretera de Tixla-Mochitlán, se realizaron actividades de juegos e interactuaron con los padres e hijos, así como el encargado del club Las Cebollitas de Tixla, Javier González, reiteró la importancia que deben de fomentar los valores entre padres e hijos. En tanto que en Ochitlán, el otro grupo de Las Cebollitas esperaban a los padres de familia, mientras que a los niños los premiaban con medallas, entre otros. Para más tarde mirar los clubes de danzas, los tlacoloreros, los diablos, entre otras danzas, en el centro de Mochitlán. Por su lado, el encargado del grupo de Tixla, Javier González, explicó la importancia del recorrido con los padres e hijos. Hoy en día queremos la convivencia, queremos la armonía y queremos decirle a las familias que podemos hacer muchas cosas grandes para ellos siempre y cuando lo hagamos de corazón. Como familias unidas y como familias que sonríen, como familias que tienen el deseo que llegue la felicidad a sus hogares. Mientras que para los papás fomentar los valores es algo que se ha perdido, por lo que alabaron el trabajo del maestro Javier González. Para GM Noticias, Rocío de la Cruz. ¿Y cómo se vivió esta celebración en Mochitlán, a la abuelita de Santa Ana? Muchos festejos el fin de semana, la abuelita del señor Santiago, también en Quetzaltenango, Tixla, de manteles largos, bueno, todo fue fiesta, ¿no?, el fin de semana. Pero vamos ahora a esta celebración singular en Mochitlán,
Y de esto nos habla Rocío de la Cruz. Cada 26 de julio se festeja el Día de la Abuelita Santa Anita, como originalmente se le dice a la patrona en el bello lugar de Nochitlán, que significa lugar de abundancia, de acuerdo al vocablo náhuatl y de acuerdo a nuestros antepasados. La Virgen en mención data desde hace muchos años. La imagen fue transportada del municipio de Tecuanapa, región de la Costa Chica, Chilapa. Pero su travesía por Mochitlán, en su descanso, ya no la pudieron cargar. La veintena de hombres que la cargaba y fue como llega y se instala en la parroquia hoy llamada Santa Ana. La fiesta, en todo su esplendor, con mañanitas a la patrona, danzas tradicionales, comida gastronómica, noches culturales, certamen de Santa Ana 2015, jaripeo, danzas regionales que dan colorido a una fiesta netamente del pueblo. Los festejos de Santa Ana en Mochitlán, donde se vive la magia de las tradiciones vivas, se le da el realce a un pueblo de actividad comercial, se centra en la fiesta de Santa Anita. Mochitlán es visitado por turistas de otros países, turistas nacionales y estatales, de personas que trabajan en otros lados del país, pero sus raíces reclaman un pueblo donde nacieron y emigraron para convertirse en profesionistas y otros dedicados al comercio, pero hoy todo concentrado en ver los toros por las principales calles de Mochitlán, montas por jóvenes que viven en la adrenalina. Para GM Noticias, Rocío de la Cruz. Y ahora nos vamos más cerca de la capital del estado. Aquí pertenece al municipio de Chilpancingo, esta población de Taquillas, donde se desarrolló también este popular pendón. Mi compañero Rocío de la Cruz pues le tocó todo el tema cultural de fiesta patronal este fin de semana y también estuvo allí y nos comparte estas imágenes hermosas. Como cada año consecutivo, cientos de familias se reúnen cada 26 de julio para dar el saludo al señor San Agustín, de la comunidad de Petaquillas, perteneciente al municipio de Chilpancingo, donde cientos de familias de diversos estados y municipios aledaños se trasladan al lugar con la sola finalidad de divertirse y sobre todo convivir con la familia. Desde muy temprano, la gente de la sierra llega con rejas de durazno, manzanas y peras, mismas que son arrojadas por un personaje caracterizado por un hombre, vestido de una quinceañera llamada Mojiganga. Estas personalidades son escogidas por los habitantes de los barrios de Petaquillas, quienes les compran hermosos vestidos, además de botas, canastas, que es de ahí donde llevan la fruta que reparten a los presentes. Los visitantes disfrutan de la rica fruta que les arrojan en este momento y se la comen. Otros más reparten el mezcal de sabores, mientras las danzas continúan su paseo para culminar dentro de la iglesia San Agustín, pero el festejo es el 28 de agosto, donde al igual que el 26 de julio los mayordomos del lugar asisten a todos los visitantes de esa localidad que es abarrotada por chilpancingueños que se dan cita desde muy tempranas horas y llegar al lugar. La calidez de la gente, cuando el recorrido culmina en las plazuelas de la iglesia del señor San Agustín, ya varias familias se encuentran repartiendo aguas frescas de limón, sandía, melón, horchata, jamaica y el famoso chilate en grandes cantidades y donde ninguna persona se queda sin probar alimento alguno. Ya por la tarde todas las danzas y visitantes se trasladan a la casa de los mayordomos a degustar los platillos que con gusto prepararon para todos los asistentes, sin escatimar el gasto, ya que fluye el reparto de mezcal, cervezas, refrescos, aguas frescas, entre otras dádivas que otorgan a los presentes a dicho evento. Para GM Noticias, Rocío de la Cruz. Ahí está, este material está. Información linda que le digo porque pues las fechas así lo reclamaban, ¿no? Con la patrona Santa Anita, el pendón, el señor Santiago, todas estas fiestas que se vistieron estos municipios de la región centro, Ochitlán, Quechultenango, Chilpancingo, Tixla, de fiesta con estas celebraciones. Y que le digo, la Costa Chica, allá en Ametepec, donde también el bullicio, la alegría, el fervor con que se es venerado el señor Santiago, de verdad que es muy notorio. Nos vamos a la pausa, si así usted me lo permite, y de regreso hay más noticias que compartir.
servicios. Producto negocio con nosotros. Un equipo de profesionales dispuestos a trabajar para ti. Nos ajustamos a cualquier presupuesto. Teléfono 754-47-425-70. Extensión 108. Sé parte de los que ya se anuncian con nosotros y eleva tus ventas. Grupo Multicap, solo la mejor televisión. ¡Pícale que te pica, brother! Desde tu casa, únete a la lucha contra el chikungunya y el dengue. El Mosco Aedes es el mismo que transmite estas enfermedades. Por eso, pícale a tirar cacharros, a voltear cubetas y tapar tambos. Mantén tu patio limpio, así evitamos el criadero del mosco. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. ¡Pícale que te pica, brother! ¿Te gustaría mejorar el aspecto de tu sonrisa? Centro Odontológico Integral, lo más sofisticado en atención bucodental. Tenemos la tecnología más avanzada, láser terapéutico, radiografías 100% digitales, personal certificado con especialidades en ortodoncia y ortopedia maxilar, cirugía bucal, endodoncia, periodoncia y prótesis dental. Sabemos que no todo puede ser perfecto, pero sí tu sonrisa. Centro Odontológico Integral, estética y funcionalidad que tú te mereces. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. El fenómeno conocido como mar de fondo es un sistema de olas que se propaga fuera de la zona en donde se ha producido. Debido al oleaje alto que pudiera presentarse, la Secretaría de Protección Civil te recomienda lo siguiente. Evita nadar y practicar deportes acuáticos mientras dure la alerta. Evita circular con tu vehículo por la zona afectada. Si tu negocio está sobre la zona de alerta, retira cualquier objeto que el mar pudiera arrastrar. Recuerda, lo más importante es mantenerte informado. Cualquier emergencia, repórtala al 066. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Condominio Francisco Villa. Ven y descubre el condominio Francisco Villa. Departamentos cómodos y amplios. Cuentan con 3 recámaras, 2 baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítanos en Francisco Villa número 17, Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. En esta temporada de lluvias, ubicar a tiempo tu refugio temporal puede salvar tu vida y la de tu familia. Si tu vivienda se ubica en una zona de alto riesgo o cerca de ríos y arroyos, debes desalojarla y trasladarte a un refugio temporal. Llama al 066 para ubicar tu refugio más cercano. Guerrero, juntas y juntos podemos. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros la salud no es un juego, te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La Correduría Pública número 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Cuauhtémoc número 146, Plaza Cuauhtémoc, local 104, Colonia Fraccionamiento Hornos en Acapulco. El Corredor Público número 6, licenciado Fidel Serrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. En Mazda rompemos las reglas. No fabricamos autos, fabricamos emociones. Creamos la tecnología Skyactiv que optimiza el auto en todos sus sentidos. En Mazda hacemos todo para que nunca dejes de sentir lo que otros han olvidado. Trabajamos para que tú celebres el manejo. Por eso, la nueva línea Mazda 2016 es una nueva generación de emociones.
Mazda, revive el... Unos 400 colonos, activistas, policías comunitarios de la Casa de Justicia del Fortín y dos grupos afines a la Casa Matriz de San Luis Acatlán recordaron con una marcha los 10 meses de la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Normal Rural de Auxinapa en Iguala. Un niño de 8 años dirigió parte de las consignas de protesta con el rostro de su papá en las manos, el normalista desaparecido, Adán Abraham de la Cruz. Familiares de los 3 de los 14 normalistas originarios de Tixla, víctimas de desaparición forzada, participaron en la protesta que convocó el Comité Promotor del Consejo Municipal Popular en Tixla como alternativa para sustituir al gobierno municipal. El Comité Magisterial, conformado por el Comité Promotor, informó a redes sociales que sus integrantes se manifestarían en el Distrito Federal. En la 14 Acción Global, por la presentación de los desaparecidos de Auxinapa, en Tixla la marcha inició a las 11:30 de la mañana en la entrada de la Normal Rural, ubicada en la carretera federal Chilpancingo-Tlapa. La marcha cruzó las calles principales de la ciudad y concluyó con un mitin político en el Zócalo a las 2 de la tarde. En el mitin, una madre dijo que mantendrá la lucha por la presentación con vida de sus hijos mientras no haya pruebas científicas de que estos hayan sido asesinados. A 10 meses, a que el gobierno nos ha seguido engañándonos de que los jóvenes están muertos y que ya dejemos todo en paz. Ella no quiere que andemos haciendo escándalo, pero nosotros como padres de familia vamos a seguir luchando porque sabemos que los jóvenes están vivos y que no hay pruebas científicas a que los jóvenes estén muertos. En el micrófono pegado al celular, Molina González dijo que la estrategia del Estado es la misma, golpear para debilitar, para meter miedo, persecución y encarcelamiento, compra de luchadores sociales e infiltrados. Llamó a las organizaciones sociales y estudiantes a luchar para echar abajo las reformas del gobierno federal. Llamó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, a seguir luchando por el respeto a la Ley 701 y no a permitir la entrada de las mineras a la región de la montaña. Dijo que no se debe dar un paso atrás en el movimiento y recordó la consigna del policía comunitario, el respeto a nuestros derechos será justicia. La protesta tiene 4 demandas centrales, la presentación de los 43 desaparecidos, la promoción y constitución del Consejo Popular Municipal, la solidaridad con el Magisterio de Oaxaca hostigado en la aplicación de la reforma del sector educativo contra las reformas estructurales y la libertad de los presos políticos. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. Este fin de semana una terrible noticia y es que fue asesinada Elba Sánchez, la coordinadora del FUSDEC. Obviamente se presume que pudieran haberla asesinado integrantes de la UPOEG. Pablo Maldonado nos da la noticia. El cuerpo de la profesora Nelva Edilia Sánchez López, integrante de la estructura dirigente del Frente por la Seguridad del Desarrollo Social del Estado de Guerrero, FUSDEC, fue despedida en la comunidad de Locotito, en donde se desempeñaba como profesora. La profesora Sánchez López fue asesinada la tarde del domingo 26 de julio en la comunidad de El Cortés, perteneciente a San Marcos en la Costa Chica de Guerrero. Era tercera comisaria en el Locotito y regresaba de visitar a su familia en el estado de Oaxaca. El coordinador del FUSDEC en el Valle de Chilpancingo, Salvador Lanís Bello,
Sostuvo que el crimen fue cometido por integrantes de la Unión de Pueblos y organizaciones del estado de Guerrero Bupoec. Porque a la PUE se le ha montado gente. Se le ha montado gente que es gatillera a sueldo. Se apoderaron del movimiento de aquel lado. Yo creo que su programa y su plataforma pues no está viciada, pero ellos la pisotearon. Caer en tentaciones pues es muy fácil. Son las tentaciones que lo llevaron al control del poder a costa de lo que cueste. Entonces la gente es buena, pero esa gente ya se encaramó sobre todas las estructuras. La noche del domingo, personal del servicio médico forense SEMEFO la trasladó hacia las instalaciones del puerto de Acapulco. Antes de la 1 de la tarde del lunes 27, el cadáver llegó a la base del FUSDEC que tiene en el Ocotito. Lugar en la que la esperaban sus compañeros de la policía comunitaria para despedirla. En la base comunitaria se realiza una misa. Posteriormente fue trasladada hacia la secundaria de la localidad y la comisaría municipal, lugar en donde tenía sus actividades cotidianas. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. Vamos ahí a Tixla, muy cerca de las instalaciones de la zona del sumidero de Tixla, donde también en eventos lamentables fue encontrado, pues ya no un cuerpo, sino una osamenta de una mujer. Rocío de la Cruz nos cuenta esta historia. La tarde de ayer, elementos de la policía comunitaria encontraron una osamenta a 500 metros arriba del resumidero que se ubica cerca de la laguna de este lugar, quien se presume que es de una mujer tras el reporte anónimo de una persona que transitaba por dicho paraje. También al lugar arriba el Ministerio Público de esta ciudad de Tixla para dar fe de los hechos. En el lugar de los hechos se encontró ropa interior femenina, una blusa deshecha, un brasier, entre otras prendas de reconocida marca. Asimismo, a 150 metros abajo existe una cueva y en su interior se pudo encontrar una colchoneta, una mochila con cinta canela. Se presume que mantuvieron secuestrada a la víctima amarrada con cinta canela y ultrajada para posteriormente matarla. Al parecer, la víctima tenía un año de su muerte por la osamenta y cómo se encontraba. En el lugar de los hechos, los huesos ya no se encontraban completos, como el cráneo, entre otros. Al parecer, los animales se los habían llevado. En el lugar también se encontraron unas sandalias, aunque no se dijo más. Sin embargo, continúan las diligencias de ley para dar con el posible reconocimiento de la persona. Cabe hacer mención que los elementos de la CRAC del Fortín fueron los que de manera inmediata procedieron con la ubicación de la osamenta. Además, quienes notificaron al grupo de GM Noticias. Para GM Noticias, Rocío de la Cruz. Está la información que le digo lamentable en este segmento. Le he informado de la tercera comisaria de Locotito, pero también de esta que era parte de la coordinación colectiva general directiva, pues del FUSDEC, la maestra Elba Sánchez López, además del hallazgo del cuerpo de esta mujer. Me voy a la pausa, de regreso a noticias más amables, por supuesto, y esta reunión nacional en la Ciudad de México, donde los priistas pues estuvieron de manteles largos ahí con sus gobernadores electos, consejeros nacionales. ¿Y de qué hablaron en esta reunión? Bueno, se lo voy a compartir. Al volver de esta pausa, le digo que me acompañe, no le cambie, que es muy bien. Limpia patios y manténlos libres de maleza y escombros. Tapa grietas en paredes, pisos y techos. Sacude ropa de cama, prendas de vestir y zapatos antes de usarlos. Procura no caminar descalzo y ten cuidado en sitios con poca luz. En caso de ser picado, no utilices remedios caseros y acude a tu centro de salud más cercano. Guerrero, juntas y juntos podemos.
¡Pícale que te pica, brother! Desde tu casa, únete a la lucha contra el chikungunya y el dengue. El Mosco Aedes es el mismo que transmite estas enfermedades. Por eso, pícale a tirar cacharros, al voltear cubetas y tapar tambos. Mantén tu patio limpio, así evitamos el criadero del mosco. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. ¡Pícale que te pica, brother! Condominio Francisco Villa. Ven y descubre el Condominio Francisco Villa. Departamentos cómodos y amplios. Cuentan con 3 recámaras, 2 baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítanos San Francisco Villa número 17, Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. ¿Sabes qué hacer antes de un sismo? Prepara tu plan familiar de protección civil y participa en los simulacros de evacuación. Identifica las zonas de seguridad. Revisa las instalaciones de luz y gas. Almacena alimentos no perecederos y agua. Guerrero, juntas y juntos podemos. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros la salud no es un juego, te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. ¿Sabes qué hacer después de un sismo? Revisa las condiciones de tu casa. No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no existen fugas de gas. Recuerda que se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta. Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades. En caso de emergencia, llama al 066. Guerrero, juntas y juntos podemos. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumplido. ¿Sabes qué hacer durante un sismo? Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Corta el suministro de gas y electricidad. Si estás en la calle, aléjate de postes, cables y marquesinas. Si conduces tu automóvil, estaciónate retirado de edificios. Guerrero, juntas y juntos podemos. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La Correduría Pública número 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Cuauhtémoc número 146, Plaza Cuauhtémoc, local 104, Colonia Fraccionamiento Hornos en Acapulco. El corredor público número 6, licenciado Fidel Serrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. 4 de las 20 playas certificadas de México están en Guerrero. La playa Revolcadero obtuvo por primera vez la certificación Blue Flag, mientras que las playas El Palmar y El Palmar 2 en Ixtapas y Huatanejo y la playa Icacos en Acapulco ratificaron la certificación del jurado de la Organización Internacional Blue Flag en calidad del agua, servicios y manejo ambiental. Con un esfuerzo común, en Guerrero disfrutamos de las mejores playas del mundo. Guerrero, juntas y juntos podemos. Más de Acapulco. Estamos ubicados en el Boulevard de las Naciones, número 979, Colonias Granjas del Márquez. Te trae la nueva línea Mazda 2016. En esta ocasión te presentamos el nuevo Mazda 3 2016, que cuenta con un motor 2.5 litros con la tecnología SkyActiv, con una transmisión automática de 6 velocidades con modo manual. Cuenta con sistema de audio Bose, sistema de navegación, pantalla touchscreen de 5.8 pulgadas,
control central de mando, Bluetooth, sistema de entrada y encendido sin llave, botón de encendido automático, quemacocos, rines de 19 pulgadas, computadora de viaje y aire acondicionado con control automático de temperatura. Para tu seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, frontal, frontal lateral y lateral tipo cortina, control dinámico de estabilidad y sistema de control de tracción, estándar en todos los modelos. Con Mazda revive el Samsung. Recibiendo como siempre sus comentarios, lo mismo que nuestra página de Facebook, que es www.gmnoticias. Ahí con gusto siempre podemos contactarnos y claro, usted no tiene más que decir que quiere que estemos, como este fin de semana lo tuvo que hacer mi compañera Rocío de la Cruz, visitando pues Petaquillas, Mochitlán, Tierra Colorada. Con muchísimo gusto nosotros le acompañamos. Bueno, vamos a otro tipo de noticias. Hoy los antorchistas de Guerrero decidieron salir a las calles. Protestaron contra el gobierno del estado denunciando que hay al menos 30 obras que pues solo han sido promesas, son obras incumplidas y por ello pues se manifestaron de esta manera. Mi compañero Pablo Maldonado estuvo atento. La mañana de este lunes, 2,000 antorchistas de las regiones Montaña, Costa Chica, Acapulco y Centro del Estado de Guerrero marcharon por las principales calles de Chilpancingo para exigir al gobierno estatal solución a diversas demandas de obras de salud, educativas, carreteras, techados, pavimentaciones, mejoramiento de viviendas, entre otras. A las 10:30 de la mañana, el contingente encabezado por el Comité Estatal del Movimiento Antorchista, acompañado de 3 bandas de música de viento, inició la marcha en la Alameda Central Francisco Granados Maldonado, recorriendo las avenidas principales de la capital. En entrevista durante el meeting, el dirigente de Antorcha Campesina, José Juan Bautista Hernández, informó que la nula atención del gobierno que encabeza Rogelio Ortega Martínez provocó que unos 2,000 antorchistas salieran a las calles a exigir solución a sus demandas. Venimos una comisión de antorchistas de aquí de la región centro del estado buscando nuevamente que nuestras demandas, que ya las hemos reiterado en muchas ocasiones aquí con el gobierno del estado, puedan avanzar, se puedan resolver. Estamos hablando de, como lo hemos manejado en otro tiempo, de techados, de pavimentaciones, de obras de salud, de obras educativas, de obras carreteras, entre otras cosas. Además, el gobernador ha informado que las obras justificables se van a encauzar para buscarle solución. Por eso, vienen exigiendo al gobierno del estado que los contemple en esos proyectos. La Montaña y la aplicación de recursos federales que vienen como organización gestionando y que han sido enviados por la federación al gobierno del estado, piden que se utilicen en la ampliación de una clínica de salud en la comunidad de Potoicha, municipio de Copanatoyac, y la construcción de un teatro en la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas, perteneciente a la región de la Montaña. Hasta las 2:30 de la tarde, continúa el mitin de protesta en la explanada del Palacio de Gobierno, donde los inconformes, ondeando banderas rojas, coraban diversas consignas que eran alternadas por integrantes de 3 bandas de música de viento, mientras la comisión encabezada por integrantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchista eran atendidos por funcionarios del gobierno estatal. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. Y ahora vamos a estas imágenes hasta la Ciudad de México, ahí donde los priistas del país decidieron reunirse en estas imágenes que le digo ahora. Vamos a la información. ¿Sí tenemos esta información? Perfecto. Ahí está. Y es que le comento que estuvieron, ahí como lo ven las imágenes, pues los gobernadores
que ganaron la elección pasada del 7 de junio, conviviendo por supuesto con el presidente de la República, el gobernador electo Guerrero, Héctor Astudillo, asistió a la sede del CEN del PRI, al Foro de Unidad para Continuar la Transformación de México. Fue saludado por los también gobernadores electos priistas, Claudia Pavlovich Arellano, ella es de Sonora, por Ignacio Peralta de Colima, por Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí y Alejandro Moreno Cárdenas de Campeche. Déjeme comentarle que al menos unos 10.000 priistas asistieron a este foro, que fue presidido por el líder nacional priista César Camacho Quirós y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien aseguró que el PRI, además de ser incluyente de la igualdad plural y que da voz a los discriminados, es el partido más transparente en el manejo de los recursos públicos, como los utilizados en la pasada contienda del 7 de junio, como lo avaló el Instituto Nacional Electoral. Esto es lo que dice pues boletín de prensa, que por cierto es un comunicado que se da, y tiene usted las imágenes, la esposa del gobernador electo, la señora Mercedes Calvo de Astudillo, estuvo acompañando al gobernador, lo mismo que periodistas guerrerenses. Ahí está la información. Ahora es tiempo de irnos a las efemérides. ¿Qué ha sucedido? Pero un día como hoy, obviamente hace muchos años. Inicio de semana.